característica de los casos de corrupción que hemos tenido en el pasado y que tiene mucho que ver con lo que también en el día de hoy estamos viendo es la falta de controles. La falta de controles que desde las instituciones públicas no se tomaron, basado principalmente desde los departamentos de Contraloría. Los departamentos de Contraloría de las instituciones públicas son el órgano preventivo para alertar sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pero esos departamentos nunca funcionaban efectivamente. Y cuando, de hecho, el presidente de la República asumió el cargo, se creó y ahora todavía estamos esperando qué ha pasado con esa auditoría preliminar que iba a hacer la Contraloría General de la República, todas las instituciones públicas, y que a través del Departamento de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, se creó un departamento antifraude en la Contraloría General de la República precisamente para frenar posibles casos de corrupción. De hecho, ese departamento antifraude de la Contraloría tiene mucho que ver con la parte de investigación que se ha desatado en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros imputados. Ahora resulta que esos miembros de la unidad antifraude pues han sido embargados. Sus cuentas personales han sido embargadas, particularmente a la justicia también estarían siendo sometidos, y Participación Ciudadana ha emitido un comunicado precisamente llamando a la población a tener mucho cuidado y a estar presente y respaldando a esos funcionarios. Yo quiero presentar con ustedes, vamos a ahora leer este documento que Participación Ciudadana hizo pública, que me parece importante y relevante de cara a estos temas de lucha contra la corrupción y que precisamente es parte del proceso que en el día de ayer un juez emitió apertura a juicio contra él, hermano del expresidente de la República. Me permito leer con ustedes este comunicado que emitió Participación Ciudadana respecto a lo que ha ocurrido con la unidad antifraude. Participación Ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la unidad antifraude de la Contraloría General de la República. Gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo, con la clara finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos. La intención de detener los trabajos que realiza la unidad se revela claramente cuando se embargan las cuentas bancarias de sus investigadores y se somete a todo tipo de presión judicial, pretendiendo rendirlos para asfixiarlos económicamente, que provoca por la asfixia económica que provoca la inmovilización de sus ahorros y los gastos y honorarios que deben emplear en su defensa, que esperamos estén siendo cubiertos por la Contraloría General de la República. La Constitución de la República asigna a la Contraloría General el rol de rector del control interno, debiendo ejercer la fiscalización interna y la evaluación de debido recaudo, manejo, uso e investigación e inversión de los recursos públicos. Al pasar todos los egresos públicos por la mano de la Contraloría, resulta indispensable la creación de una unidad antifraudes. Estoy leyendo con ustedes este documento que los vamos a compartir, lo podemos compartir en nuestras redes precisamente porque es un documento extenso, pero lamentablemente ya el tiempo en televisión no nos permite compartirla de manera íntegra, pero en síntesis lo que está diciendo es que la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, que es la responsable de que se desvelara o que iniciara la investigación en el caso del Ministerio de Hacienda, pues está siendo atacada en términos personales. Las cuentas de los investigadores están embargadas, están sometidas a la justicia, y eso también representa un riesgo para la lucha contra la corrupción. Este caso vamos a seguirlo ampliando en los siguientes días porque también nos parece muy relevante. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Será entonces mañana cuando nos vemos en una nueva entrega de este su programa La Cosa Como Es.